¿Qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Gabo y les doy la bienvenida de nuevo a Little Nightmares 2. Pues vamos a continuar con esto. La última vez que encontramos al cazador fue algo pues memorable, digámoslo así. ¿Están listos? Porque yo realmente no lo sé. De lo que estoy seguro es de que van a salir sustos aquí que me van a hacer probablemente saltar de la silla. Pero hey, todo para las risas. Ok, vamos a ver qué toca ahorita. Pozos de nuevo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer aquí? Creo que... Uf. Digo, puedo hacer esto, pero ¿cómo voy a como dejarlo fijo? ¿Me ayuda a hacer algo? ¿Pico? Pues ya cruzó del otro lado. Y ahora, ¿cómo le hago yo? ¿Sí? ¿Me echas la mano? ¿O solo ya me quedé atrapado aquí? Amiguito. Oh, ok. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es que...? Joder, ¿es en serio? ¿Salto de fe? ¡No! Funcionó de alguna manera. Hizo la diferencia tener un brazo ahí. Un bracito nada más. Qué gran salto pegó ahí, por cierto. Ok. Más de estas cajas. Estas cajas las encontré en el barco, si no estoy mal. Y sí recuerdo que se pueden escalar. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer eso. Hay algo ahí, un cuervo y algo como un casco, ¿verdad? Por cierto, saludos a todos los que están viendo esta serie. Bai creo que me dijo... Oh, joder. De que hay cosas como sombreros que se le pueden poner a tu personaje. Y no sé si esto es un casco de constructor. Quizás podría como hacer algo con esto, ¿verdad? No lo sé. Quiero ver, voy a saltar como para ver si puedo dejarlo. Ya está. Sí funcionó. Ok. Esto es... Ahí está. Supongo que esto es un... Ahí está, esto es. Equipa los sombreros conseguidos en el menú de pausa. No sé si me dio algún sombrero porque es la primera vez que me dicen esto. Pero el anterior tal vez me tenía que haber dado un sombrero y no me di cuenta. Bueno, de cualquier manera, solo continuemos. Hay una pala ahí, no hay mucho que ver realmente. Me cayó en un segundo ese tipo. Este muchacho que está aquí. No le tiene miedo al éxito, ¿sí? Va pasando sin... Oh, Dios. Y sí le tiene, entonces el tipo es un cazador. Pensé que no me iba a ver, de hecho. Ok, hagamos esto de nuevo, pero esta vez un poquito más rápido, ¿sí? Esta ave fue la que me traicionó. Ya no tengo dónde cubrir, ya no tengo dónde cubrir. ¡Corre! Bueno, ahora sí. Ya me quedé sin qué cubrir. ¡La tele! ¡La tele! ¡Madre mía! De hecho, voy a cruzar rápido, sí, porque el tipo creo que va a intentar disparar otra vez. ¿Cómo me agacho? Solo cruce, solo cruza. ¡Corre! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Dios mío! ¿Cómo es que disparó dos ahí? Ocultémonos aquí, ocultémonos aquí, ocultémonos aquí. Silencio. Si estoy aguantando la respiración, me imagino, ¿verdad? Sal tranquilo, sal tranquilo. Ah, ¿cómo vamos a hacer para que no nos maten? Bueno, tengo que aprender esto de aguantar la respiración. No sé cuánto aguantes, pero hay que hacerle. Ok. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más rápido, ¿sí? No veo al tipo cerca. Quiero ver. Y está lejos. Está lejos, ok. Ay, 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 yo creo que va a venir de regreso. Bueno, vamos, vamos, vamos. Pues por ahora, por ahora esto está bien, ¿sí? Creo que esto de aquí es lo que es el problema. Tenemos este tronco aún. Ok, creo que este tipo nos va a enseñar cómo hacerlo, ¿eh? Véanlo. Buena mecánica, ¿sí? Es parte del tutorial el tipo. Ok, vamos a aguantar hasta acá.
Madre mía. Qué casualidad de que ahora sí te mueves, ¿verdad? Y vamos a movernos. Aquí creo que no hay problema. El problema es cuando encuentre un paso donde tenga que acceder hacia donde está él. Creo que lo que... Uf. Puedo botar este árbol, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Yo me oculté ahí. Y vamos a... Quedito, quedito, quedito. Empujar esto. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Joder. Ok, aquí no me mira, ¿verdad? ¿No? Tranquilo. Bueno, sí, entiendo por qué estás señalando aquí, digo, de hecho, yo haría lo mismo. Y no es que sea en algún momento algún cazador desquiciado como este. Tranquilo, amigo. Ya está escuchando que se está ahogando. No muestra como que alguna otra seña, solo se escucha. Me imagino que te puedes ahogar si te pasas, ¿verdad? Vamos arriba. Uf, ahorita viene lo bueno. Estas aves no me agrada cómo se van. Ok. Fijo, fijo, se va a mover. Ay, el cazador. Ah, esto no es bueno. Ok, creo que no hay manera de que evite lo que va a pasar aquí, así que solo vamos a correr. Corre, 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 corre. Corre, corre. ¿Y ahora qué? Solo entremos, solo entremos, solo entremos. Ven. Yo te... Sí, ahí está. No, cerró solito. ¿Seguro? Bien. Bravo. Una escopeta. ¿Es en serio? Creo que ahí quedó ese cazador. Y creo que hasta le hicimos un favor a todos ellos. Esta persona cazaba humanos y los llenaba de algodón para como hacer, no sé, como disecados, digamos, algo así. ¡Qué locura! ¡Qué turbio! No pensé que le fuéramos a pegar un mismo escopetazo. Sí, yo probablemente ahí quedó el cazador. ¿Ok? Vamos. ¿Hacia dónde vamos, por cierto? La última vez estábamos en un barco. ¿En serio quieres como regresar al agua? Esto es una puerta. Es que es gigantesco este mundo. Bueno, nosotros somos muy pequeños simplemente. Pues bienvenidos. No sabía que iba como a terminar. De haber sabido que solo esto faltaba, creo que hubieses llegado hasta aquí la última vez. Pero aquí está la parte del cazador. Creo que voy a dejar el video. No. ¿Cómo voy a dejar eso aquí? ¿Sí? ¿Cuánto llevo? 10 minutos, no llevo nada. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Mi personaje está como tan naturalmente solo viendo el agua, pensando, ¿quién eres? ¿Sí? Creo que tener una cierta como idea de quién puede ser este personaje. Pero no puedo llegar a conclusiones. Sí, no puedo llegar a conclusiones. ¿Qué es eso que está ahí? Uf, ok, ya estamos llegando a algo. Estoy viendo en el fondo ahí como esas boyas, ¿verdad? Y hay una televisión. ¿Por qué es que el mundo está así? Eso sí, ¿qué pasa con todo esto? O puede que haya sido por lo de Six. En el ataque anterior, pues no sé, solo dejó todo el mundo así de cabeza. Aunque de por sí el mundo ya estaba de cabeza. Y vamos, esto hay muchas cosas como, digamos, espirituales aquí también, así como pues el jefe final del juego anterior y todo eso. Así que no me sorprende porque todo está como bastante descarriado. ¿Qué es eso que escuchamos? Es el barco de nuevo. ¿En serio vamos a regresar a ese barco? Este es el menú principal, digamos.
Bueno, creo que... Uf, Dios mío, las casas se mueven. ¿Cómo es que esto funciona? Las casas se están moviendo, sí, están como inclinadas hacia acá. Y parece como que se estuvieran moviendo, así como que estuvieran vivas. Eso está creepy, sí. Hay como una denominación al miedo a como las cosas gigantescas, pues. Si miras esto en tu vida, enfrente de ti, y tienes ese miedo, es F. Amigo, ¿te vas a quedar ahí? Ok, creo que pues sí puedo llamarlo, ¿verdad? Sí, ahí está. Con eso, pero sí, esto es lo del menú principal. Y yo creo que ahora aquí es donde comienza todo. Pero, ¿qué hay alguien? Si esta es una personita, ¿verdad? También. Hey, ¿te unes a nuestra gang? No me gustó eso, sí. ¿Qué demonios fue eso? Quiero decir, cada vez que me acercaba, como que le daba más algo así que se empezaba a mover. Qué horrible. Bueno, no hay nada más que ver aquí. Y no sé para qué es que coleccioné ese, pero hay varias cosas aquí que no entiendo por qué hago. Y creo que es bueno, sí. Toda esa incertidumbre es parte de la magia de este juego, así que. Te lo digo para que pues. No estoy pidiendo que me aclare nada o algo así. Porque yo sé que quizás varios se saben este juego, pero hey. Tengo que ir a ciegas por parte, ¿verdad? Ahí hay solo. ¿Qué es eso? Solo es una ropa tendida, ¿verdad? En un televisor. Tengo que estar viendo como el entorno para saber a qué me voy a enfrentar. Porque fijo va a haber alguien más aquí. Aunque está súper baldío, ¿sí? ¡Zapato-kun! Creo que Zapato-kun. O bueno, puede que sea solo su mensajero o algo así por el estilo. Creo que nos va a ayudar. No veo una manera de poder entrar ahí, así que. ¡Ventana! No. Tal vez no, un poquito más de fuerza. ¡Ah! No, yo creo que no. Ok, ¿de veras no quieres como que te echarme la mano para entrar acá? Y no puedo hacer. Ya está. Uff. Esto parece. ¿O es un bar? No, es una lavandería. No, es. ¿Qué es esto? No, esto es solo una casa. Sí, es solo una casa. Pero hay muchas como ropas tendidas, ¿sí? Esto no me dice nada todavía. Solo me dice que es un vecindario. Es una casa. Vamos a intentar adivinar. Tenemos esos indicios. Una casa de un vecindario. Y hay como mucha ropa. Como que si fuera un ama de casa. Algo así. Y veo la manera que pueden hacerlo creepy todo esto, así que. Ufa. Qué gran vuelta de antes, solo para poder pasar ahí. No sé, pensaba que el puzzle iba a ser un poquito más difícil. ¿Me ayudas aquí? Sí. Ok, creo que sí, sí quiere ayudarme, solo. Vamos a. Ahí está. Muchas teles. Mucha ropa. Aquí supongo. Tengo que. Sí, ya iba a decir dónde está, pero obviamente no puedo pasar. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a intentar. Sí, ya te escuché. Ok, esto funciona. Otra. Un poquito más. Un poquito más. Ya te escuché, hombre. Ya voy para allá. No lo puedo dejar así. Me trajo hasta aquí. ¿Cómo lo voy a dejar? Vamos, salte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está ahí abajo. Un momento, porque está como. Lo siento. Está algo manchada la pantalla. Sí, ya te escuché. Estás. Oh, ya entendió la idea. Ok, vamos entonces. Bueno, agárrate duro. Nada mal. Nada mal, la verdad. Te soy sincero, no sé si estas como personitas. O sea, por lo que han estado haciendo. En el juego anterior, el otro estuvo matando a todos los. Personas, pero no sé qué tan buenas sean las personas aquí de todos modos. Uy, de veras otro salto de fe. Vamos. La verdad salta bastante este tipo. Salta bastante, sí. Saltó como unas 5 veces su tamaño. Se tienen sus especialidades. Uf, esta cosa de aquí. No me puedo agachar, ¿verdad? Quiero ver. No puedo como pasar así. Agachado. De hecho, sí puedo. No sé si eso me da más balance o no. Pero lo voy a estar haciendo así.
¿Por qué? Porque realmente no sé si estuviese en una situación así. No me gustaría estar solo como parado intentando equilibrarme. Ok. Más ropa tendida. Sin embargo, el problema es cómo están tendidas. Miren eso. ¿Quién tiende su ropa así? ¿Saben qué quiere decir? Muchas personas quizás se ahorcaron aquí, pero ¿por qué solo quedó la ropa? Es que ya pasó tanto tiempo que solo se desintegraron. Porque pensar eso es bastante turbio, la verdad. Y que alguien vivo detrás de todo esto, no lo sé. Es peor todavía. ¿Zapato, me vas a echar la mano? Yo creo que Zapato Kun no quiere hoy. Y va, sí, solo tenemos que pasar aquí, ¿verdad? Esto que está haciéndome tanto daño, ¿qué demonios? No sé si sea bueno acercarme más a eso. Ey, algo está saliendo como... Esa energía oscura es muy parecida a la de Six. Como tengo que apagar la tele, ¿verdad? Porque eso me está matando ahorita. Me estoy dando cuenta de que... ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? Usa ta 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 para ajustar la transmisión. Ah, ¿en serio? ¿Dónde? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando aquí con esto? Solo veo un camino, no puedo ver más. ¿Cuál es el poder de este tipo? Escucho como algo que viene detrás de mí, no me gusta. Ah, no. Gracias. Bueno, eso confirma, este tipo tiene algún tipo de poder. O todas las personitas así. Quizás son hasta un experimento. Sí, me recuerdo que en algún momento o alguien me lo dijo. O solo lo averigüé como lo vi en algún lado o algo así por el estilo. Pero que estos como eran como experimentos, sí. Desde el juego anterior, así que no es noticia nueva. Pero, ¿cómo es que pueden maniobrar esas cosas? Tienen como poderes extrasensoriales y cosas así. Bueno. Solo supongo vamos a ignorar por un momento que eso pasó y continuar con esto. Lo siento, Hippo. ¿No puedo subir aquí como en la reja? No, no puedo. ¿No hay algún espacio abierto por abajo? No lo sé, algo así. Quizás en este basurero. Está muy alto, sí. Pero lo puedo mover. Venga, ayúdeme. Ahí está. Ahí está la entrada. Y yo creo que con esto es suficiente, sí. Vamos. Vamos, 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 venga. Sí, hey. Uf. ¿Qué será este ojo de veras? Ya lo he visto tantas veces. Y el juego anterior no me aclararon casi nada, de hecho. Me está diciendo algo como este pozo, que no peso lo suficiente como para poder moverlo yo solo. ¿Podemos abrir aquí? ¿Crees? ¿O crees que tengamos que como que encontrar otra entrada? Probablemente otra entrada. Ahora, ¿para qué estoy entrando aquí? Ni idea, sí, solo me estoy exponiendo al peligro yo. Bueno, ¿quién hizo esto? Venga. Vamos. Pues, ¿por qué es que esto está hecho? ¿Quién querría entrar por aquí si puede entrar por la puerta? Quizás alguien más como nosotros. Una foto. De nuevo, teorizo que es ama de casa. Y una, ¿qué es eso? No sé, es un basurero quemándose. Pero aquí todas las luces están puestas. ¿Sí? Todas las luces. Uf, madre mía. Ay, Dios mío. No sé si esto va a ayudar en algo, pero... Hola. Joder. No me gusta. Solo los ojos de ella quedaron ahí.
Sigo pensando lo que creo que es y esto va a estar terrorífico entonces. Una pelota. Muchas camas. Es alguien que se encargaba de muchos niños. ¿Y para qué esta pelota? Él también fue a agarrar algo ahí. Yo creo que ya sé. Lo que quieren es que botemos el cuadro, quizás. Porque yo digo, ahí ha de haber como un espacio para pasar. Si hay luz, tiene que haber un agujero. Lo que siento es que desactivamos la luz de aquí, solo de aquí, ¿verdad? Que okay, vamos a lanzarlo. ¡Oh! Ok, todo bien. Hasta ahora no estoy tan perdido. Vamos solo, súbete, gracias. ¿Qué es esto? Esto no me gusta. Miren estos zapatitos, joder, casi me caigo. Estos no son zapato-kun. Sí, estos son mini zapato-kun. O zapato-kuncito, no sé cómo quieran decirle. Aquí, no sé, parecía como que era un cuarto de castigo o algo así por el estilo. Tenían serruchos. Tenían como alicates y martillos. O solo hacían muñecos o una cosa así. Venga. Los dos al mismo tiempo. Ahí está. ¿Qué es esto? Solo una lata, sí. Igual me llevo contigo. Porque con cualquier cosa, sí. Siempre es bueno tener una lata en la mano para defenderte. No creo que sirva contra estas cosas. Pero es un consuelo, sí. Puedo abrazarla y no me siento tan mal, supongo. No, yo creo que hasta aquí llego de todas maneras. Vamos a ver, no puedo mover esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, no, ahí está, sí. A veces solo cuesta un poquito como ver hacia dónde estoy. Uf. Bajemos aquí por pocos. Por pocos me tiro casi del fondo. ¿Me echas una mano? ¿Por qué nos estamos infiltrando tanto aquí? Sí, no sé si... O sea, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? La última vez creo que como que escapar del barco. Ok, aquí estamos ya en la intemperie, solo metiéndonos a las casas de los demás, etcétera. ¿Qué demonios es eso? No creo. ¿Dónde estás? No, el tipo viene detrás de mí, estoy seguro. Se escuchó que se movió como que a mi izquierda. Pues vaya que no, porque realmente no estaba preparado para nada de eso. ¿Para qué es esto? No sé. No sé, sí, siento que lo tengo en mi espalda, así que ya no me gustó eso. Bueno, hay alguien vivo. ¡Oh, demonios! Me noqueó eso. Ya recobré el conocimiento, ¿ok? Si no caigas en la misma trampa. Trampas. ¿Caen al mismo lado? No lo sé. No, solo caen en esa dirección. Por eso estaba la pelota ahí. Pero ahora entonces, vamos a ver si la pelota me sirve para algo, de hecho. Escucho como que algo viene hacia acá. Sí, no es mi imaginación, ve. Es alguien más, es alguien más. Quizás si le llevo la pelota, no sé, se anime a jugar un poquito de algo. Pero de que sea bueno, ya estoy obviando de que es bueno solo porque es de mi tamaño. Esto, todos estos... Todos estos sonidos, iba a decir. Suenan como a muñecos, ¿sí? Ey, ¿por qué? Ya está. Hombre. Traemos una pelota. Venimos en son de paz. De hecho, son dos entonces. ¿Qué es eso que está ahí? Son muñequitos, ¿verdad? ¡Uy! ¿Esa es una trampa? Me tardé un poco, pero logré ver. ¿Qué es eso que está ahí? Es un muñeco. Creo que... Ahí está. Esa era la trampa. Esta, por si lo quieren ver. ¿Puedo acceder aquí? ¿Sí puedo? No, no puedo. Pero puedo como saltar por acá. Ahora,
Vi algo antes, sí. Yo creo que este es el lado al que tengo que ir, así que quiero ver antes qué era esto, qué demonios, qué finge. Creo que esta trampa ni siquiera me como que dejaban. Uf. Son muchos, ahora sí ya me dio cosa esto. Ni siquiera sé si sean buenos, sí, ahora por todo lo que me han estado demostrando, solo me andan observando y se van. Y yo ando cayendo en todas estas trampas. Bueno, solo en una. Aquí. Esta es otra trampa, quizás. Ya vi otra. Ok, ya vi otra. Hay que estar viendo el suelo. El problema es. Nada mal. Nada, nada, nada mal. Ok. ¿Tengo algo que me ayude? No, pero son dos trampas entonces. Hay una. La otra y casi, casi me da. Pero hey, lo bueno es de que no vuelvo a caer dos veces en lo mismo, ¿verdad? Ahora hay trampas que también no son hacia abajo, esas no las puedo ver. Así que creo que voy a caer en varias. Uff. Esa puerta no me gusta. Le dieron como mucho enfoque, que. Uy, Dios mío. ¿Quién está ahí? Venimos en paz. ¿Sí? No sé. ¡Wow! No podía hacer nada. ¡Wow! ¿Qué son estas cosas? Pensé que esto era como un game over, de hecho. Pero no, es parte de la historia. Pero están llevando. Ah, jodido, se me fueron. Escucho algo como aquí en la izquierda. Quizás no tengo nada que hacer aquí. Tal vez tengo que solo seguir a la derecha entonces. Porque no veo una manera de poder entrar ahí. Nada, nada, nada de nada. ¿Aquí qué hay? Hay un martillo. Ok, no se andan con rodeos estos tipos. Bueno, entonces vamos a desarmarlos. Son como títeres, ¿sí? Ahí está. Ok, venga. No sé si ya esté. Los otros tenían cara rota, así que por si acaso. Ahí está. Me lo llevo, ¿sí? Es de buena calidad. Están haciendo estos tipos? Y vamos a hacer algo. Puedo meterme aquí, ¿verdad? Pues el tipo ni siquiera la vio. Por cualquier cosa que deje de hacer swing. Siento que una de esas, eso sí me puede matar aún. Ok, más abierto los ojos. Ya me di cuenta que este juego ahorita está siendo como muy de darse cuenta de todo eso. Nada por acá. No puedo llevarme a Martillo Chan, ¿verdad? No. Nope. Ok. Dejémoslo ahí. Yo no puedo subir tan. Ahí está. ¿Qué hay en el piso? Nada de trampas, ¿verdad? No. El fondo. Escucho algo a la derecha. ¿Qué es esto? Uf, no. Espera un momento. ¿No puedo entrar aquí? No, no puedo. Pensé que tenía que como que resguardarme o algo así. Porque es que escucho algo y una de esas no va a ser un títere. ¿Qué demonios está pasando allá? Ok. Lo que vi al principio, por cierto, no sé si fue un engaño, pero por lo menos no era pequeño. De nuevo, con la luz se pueden hacer ilusiones así. Así que, uff, nope. Nope, aquí está. Es una maestra. Dios.
Ok. Este mundo está torcido. Simplemente así. Solo voy a, creo que, ocultarme en uno de estos. Creo que no se dan cuenta, ¿verdad? No. Está muy ocupado. Ey, 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 ¿qué pasó? Ya está como latiendo mi corazón. Joder. Pensé que ya había salido de la escuela. ¿Cómo es que remata eso, esa cosa ahí? La primera vez pensé que me había como escuchado o algo así. Ahora, ¿hacia dónde voy? Ya vi. Ok, ¿te hace vuelta? Sí, siga, maestra. Un poquito más rápido, un poquito más rápido. Por favor, no da ruido, no da ruido. Ah, ¿por qué me ponen la llave hasta arriba? Ni siquiera... Ah, sí, ya recordé. Creo que vi algo antes de esta llave. Pero se va a decir... Corre, 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 corre. Adentro, adentro. Me voy, me voy, me voy. Qué bueno que ahora tienes un bolsillo, en serio. Ah, tengo que pasar por aquí otra vez. ¿Qué estás haciendo ahí? No, 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 tipo cuarta. Es estricta. ¿Qué estás haciendo, joder? Su cara se ve tan normal. Apurémonos. ¿Qué le está haciendo? No lo sé, no tengo idea. Me está picando un zancudo ahorita en la pierna, pero no importa. Oh, Dios mío, esa cosa. Ah, no me gusta que haga eso. ¿Cómo los tiene a estos? Pase de largo, señorita, ¿sí? No hay nada que ver aquí. ¿Qué me voltea a ver a mí? Sí, pase de largo. Joder. Está viéndose ya. Paso, me la juego. Ok, me la juego. Joder, 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 joder. No volteo a ver. No, sí, no, no viste nada, ¿verdad? Bueno. Ok, voy a tener que pasar hacia acá. ¿Qué hace eso? ¿Por qué hace eso? No gana nada, sí, es mal sistema de educación. Vámonos, 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 por favor, que no me mire. Espero que no venga hacia acá. No tengo nada que ver ahí. No sé, siento de que ahora sí viene para acá. Me va a apurar, me va a apurar, me va a apurar. Ok, vamos rápido. No haga ruido, es un elevador, claro que va a hacer ruido. No hizo tanto ruido, sí, no, no hizo tanto ruido como esperaba. Madre mía. Escuchamos desde aquí. Sí, tiene que estar abajo, por favor. Eso. Eso, en silencio. ¿Y tú eres? Otro de ellos, ¿verdad? ¿Qué estás escribiendo ahí? Ya ni siquiera sé si este sea malo o sea bueno. Tiene también un sombrerito. Está poniendo como muchos ojos. Amigo, estás... Ya lo vi. De hecho está como con una cuerda, ¿sí? Hey, ¿me miras? ¿Qué tipejo más? Ok, solo voy a pasar de largo. Bueno, lo peor es de que creo que tenía que agarrar algo para romper esto. Ahí estaba ese tubo. Y ahora que ya está activo, no me va a dar mucho tiempo. ¿No te quedas tranquilo con tu zapatazo? No sé, algo. Vamos a tener que hacer el movimiento, señores. Vamos a tener que hacerlo. Va a ser la histórica.
¡Oh! ¡Logré evadirme! ¡Logró evadirme! Que una vez te escucha el tipo, por tener un sombrero me engañó, pero yo creo que solo lo pusieron a hacer planas o algo así por el estilo. Vamos a pasar de largo, ¿sí? No vamos a hacer tanto ruido esta vez. Que la última vez por verlo creo que fue que pasó todo eso. También, te, le soy sincero, no creo poder evadirlo. Voy a tener que enfrentarlo ahorita. O sea, en este momento, en este punto es donde... Ahí está, ya me escuchó. Vamos a hacerlo rápido. Venga. Ok. Creo que escuchó. Creo que escuchó. Así que vamos a apresurarnos. Uno más. Ahí está. ¿Cómo hacen estos muñequitos cuando golpean? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por cierto, todos estos tienen como que esos sombreritos, ¿sí? Me engañó mucho ese sombrerito. Uf, están creo que castigando a alguien. De hecho, ahorita me pongo a pensar. Al principio vimos esa silla, esos martillos, esos alicates, todo eso. De plano que era una sala de castigo. Pero que estamos a punto de presenciar otra. Se me olvida que esta cosa puede hacer eso. No mires hacia acá, sí. Ve de largo, sigue haciendo tus cosas ahí. Ese cuello no me agrada. Otra jarra. Ok, jarra, jarra, ven conmigo, sí. No te caigas, no te caigas, no te caigas, ni yo tampoco. Te quedas aquí, ¿sí? Aquí, aquí en la esquina, por cualquier cosa. ¿En serio tengo que intentar como hacer algo acá? No sé a quién están castigando, no sé qué están haciendo ahí. Ok, vamos a hacerlo bien esta vez. Vamos a dejar esta jarra acá. ¿Por qué no? Ahora, estoy seguro que tengo que saltar aquí. El problema es de que no veo bien como en qué, dónde está, ¿sí? No sé si está aquí. Creería que está acá porque aquí está más salido. Quiero ver. Sí, ahí está. Ok, ya caché. Pensé que está un poquito más al fondo, de hecho. Va, suba, 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 suba. Me están dando escondites ya. Sí, esto no me gusta. Uf, uf, uf. Ok. Vamos, vamos, vamos. Tengo que tirar este. Sí, tengo que tirar esto. Rápido, a prisa, a prisa, a prisa, a prisa y aquí. ¿Hasta dónde se estira esa cosa? Epa, tiene gomu gomu, ¿no? Qué cara más horrible. Y solo regresa a sus labores como si no. Pasó nada. No creo que esté castigando a alguien porque es que ahorita ya lo rompió en dos, entonces. No sé qué está haciendo, pero no me interesa, la verdad. Mejor solo salgo de aquí. Vámonos, vámonos. Algo sobre ese. Uf, 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 qué. Cambio de cuarto, digamos. Uy, es la seña de la biblioteca también. ¿Cómo jodidos voy a bajar de aquí sin matarme, de hecho? Por acá. Simple. Okay. El problema es si viene para acá, que es muy probable. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Ok, ahí estoy. La, ¿dónde está? No veo ni dónde como esconderme. Aquí no tengo lugar para esconderme. Quiero ver. No. Nope. Es pura. Y, digo, hay una escalera aquí, la tengo que usar. ¿Ahora qué?
Esa es creo que la mayor pregunta. ¿Ahora qué hago? Ya subí aquí. No puedo solo. Quizás si muevo la escalera, ¿verdad? Es de esas escaleras que se mueven. Sí, creo que eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo la muevo? Solo podría. Esto, eso. Por favor, no botes nada. Oh, siento que va a botar algo. Ok, extrañamente no botó nada. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Subamos. Demit, es que esto. ¡Oh, Dios mío! No, esto no es para mí. Ok, ¿qué hacemos aquí? ¿Puedo escalar esto? Sí, sí puedo. A ver, casi me caigo. Se me dan los botones, sí, me estoy confundiendo. La torre de libros así. ¿Por qué no me agarré? ¿Por qué no me agarré? Intentemos esto de nuevo, ¿sí? Tengo que quizás tirarme en un buen ángulo. Si sí, voy a irme hasta el tope. Aquí ya no hay más. Así que tendría que poder agarrarme. Ahí está. Rápido. Abajo, abajo, abajo. Que ahí no puedo cruzar. Bueno, ahí vienen esos cuadernos. Creo que voy a ocultarme, ¿sí? Deja de dar vueltas. Oh, okay. Uy, ya llegó hasta el otro lado. Creo que. No. Joder, ahí viene, joder, ahí viene, joder, ahí viene, joder, ahí viene. Ah, no me dejó cruzar, no me dejó cruzar. ¿Qué está haciendo? Pues, ¿verdad? Me está dando mini infartos esto. Bueno. ¿Saben qué? Regulemos un poco el azúcar, ¿verdad? Qué horrible está esa cabeza. Creo que no me he enfrentado a algo que se estirara así en este juego. O sea, normalmente lo que me ha aterrorizado, creo que le tengo cierto miedo a eso ahorita que me puedo pensar. Pero me había aterrorizado una vez que vi al primer tipo del primer juego, que es el que tiene las manos largas. Dije, wow, eso es bastante creepy. Ahora vienen con esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, de alguna manera tengo que cruzar ahí, ¿verdad? Puede que tú me sirvas. No sé por qué voy hacia donde está ella, la verdad. Lo que debería estar haciendo es buscando a la otra personita que me está ayudando aquí. Porque este es. Lo voy a poner así, el señor de la caja, este, no sé cómo decirle de nuevo. Pero el bolsas, el papel crepé, no sé. Y está la otra persona que pues es. Uf, como un Chara de Undertale, una cosa así. O podría decirle Frisk. Ok. Esto está quemándose. Quería ocultarme y no, no va a funcionar. Esta es una escuela, entonces, ¿verdad? Tiene que serlo. Pero. Pues la verdad estaba muy bien. Estaba, digo. En su antaño puede que haya estado muy bien. Uf, otra llave. No, no funciona la que ya tengo ahorita. Digo, solo por curiosidad, ¿no? Ok, no, no, no funciona. Bueno, entonces a buscarla otra vez. Probablemente nos vamos a topar la doña de nuevo. ¿Dónde está la doña? ¿Esto que está aquí? Uf, no, ya la sombra del árbol me estaba asustando. Un venado. Piezas de ajedrez, quizás. Y esos son peones. Ahora, no creo. Ok, con esto sí ya llego. Era una torre. Tuve suerte, sí. No quería usarla así, pero uff. Oh. Wow. Aquí hay un muñequito de estos, ¿verdad? Ya lo vi. ¿Creen que se me abalance cuando me acerque? Porque yo creo que sí, la verdad. Esa musiquita de piano no ayuda, sí.
Está amarrado al rey. ¿Estás vivo por casualidad? Vamos a ver si está vivo. Hola. No sé, no me quiero acercar a él. Bueno, tengo que llegar como al rey, ¿verdad? Está allá. Si esto es como un rompecabezas, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí está este ojo de nuevo, siempre viéndote. Puedo como bajarlo. ¿Qué va? Oh, aquí están las piezas y me está diciendo. El rey en el centro, la reina a la izquierda, el otro rey abajo y la torre, creo yo, a la derecha. Y hay una pieza faltante aquí, no aparece en este mapa, pero algo así es lo que debería poder armar. Y aquí hay una pieza de una vez. No, entonces tengo que hacer este rompecabezas, solo que no lo había terminado de ver. De hecho, no había visto, sí puedo subir de un salto aquí, ¿verdad? Ahí está. Miren eso que está ahí, que esa cara que está ahí, qué demonios. Ok, este es el alfil o la reina. No, es la reina. Ok, vamos a poner la reina entonces allá. Con eso se abre algo, supongo. No sé qué, pero algo. Y tal vez la torre es la que teníamos antes. Sí, así debe ser. Ahí está. Salto. Vamos, la última vez llegué de un salto. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ah! No, es que a estos sí no puedo llegar de un salto, ¿sí? A estos de aquí tengo que tener algo más. Quizás si me subo en la torre, en esta cosa, con permiso, ¿sí? Me vas a servir un momento. Quizás si me subo. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle aquí un momento. Y de aquí vamos a pegar un salto. ¡Para allá! Ahí está. Ahí está. Así es. Ok, y ahora sí, vamos a tirar esto hacia afuera. Ahí está. Ya vamos trabajando. Sí, ya esto ya va teniendo forma. Y ahora solo la torre la muevo hacia allá. Con razón está esta pieza acá. No tiene nada que ver. Pero es porque con esto queda el rompecabezas. ¿Para qué hice esto? No sé. Pues algo tiene que haber pasado, ¿cierto? Quizás. Oh, ¿puedo llegar aquí? Claro. Eso va para abajo. Esto. ¿Quién hizo ese dibujo ahí? ¿Qué es esto? Es la llave, ¿verdad? ¿Sí? Nada mal. Ok, me gustó ese puzzle. Me gustó ese puzzle. Vamos a agarrarla. Gracias. No creo que sea tan simple, solo bajar y ya estuvo. Así que estoy a la vanguardia porque la maestra entró aquí también. La doñita debe estar acá. Y no creo que vaya a estar solo feliz de que andemos como dándole vueltas a esa sombra. Esa sombra, ese árbol. Ya me va metiendo varios sustos. Vale, esto está con llave. No pudo haber accedido a ella, espero. Así que tengo que tener cuidado en mi espalda. A menos de que, por supuesto, haya otra forma de acceder a este lado. Lo cual es muy posible. Es una gran escuela, al parecer. La música de ambiente está genial, sí. Bueno, ya vi cómo. Venga, venga, venga. He hecho como un gran desmadre del otro lado, de hecho. ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero que. Estoy como muy no al fondo, así que está intentando hacer algo distinto. Pero no, solo un saltito y ya estuvo. Esta misma señora es la que hace la. Uf, ahí hay otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tengo que destruirlo, ¿sí? Siempre hace un amague. Tengo que estar listo para eso. Ok, ya vienen varios. Ahora sí viene lo serio. Ok. Venga, 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 venga. Es justo cuando hacen su señal. Ahí está. Le zafé la cabeza a ese. Uno más. ¿Qué más? Me lo llevo porque de esta cosa probablemente me va a servir. Ah, oh, madre mía. ¿Qué están haciendo esos tipos? Ok, quédate aquí un momento, ¿sí?
¿Qué se supone que iba a hacer ahí? ¿Qué estoy haciendo? Nada mal, sí. De hecho, estaba intentando como agarrarme esa arpón que está ahí arriba. ¿Para qué? No sé, de repente hacía algo. Salió de accidente, pero buena idea. Ok, sí. Sí, ok, todo bien, sí. Soy uno de ustedes. Dios, qué desmadre son estos. Sí, ignórame. Madre mía. Ya sabemos cómo es la maestra con estos también. ¿Qué dice? Quizás. Quizás nuestro compañero está también por aquí metido así como uno de estos. No lo sé. Casi me cae eso encima. Oh, Dios mío. Joder. Y se están fregando entre ellos, sí, ahí van, ve. Ok, sí, nada, nada nuevo, sí, una escuela, lo de siempre. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué demonios! Sí. Ni siquiera me di cuenta, el tipo me empujó así de la nada. Ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Saben qué? Ya vi, solo voy a salir de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ups, se rompió. Puedo verle, extrañamente le puedo ver un poco la cara al tipo. Estos tipos son como los más humanos aquí entre todo esto. Se ve como un niño, pero como un niño de tal vez 12 años, una cosa así. O sea, el tipo mide por lo menos un poco más de 1 metro, ¿sí? Miren estas cosas, son gigantescas. Así que no sé en qué mundo está metido. Uf, 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 casi rompo eso. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? No quiero hacer mucho ruido ahorita. Pero si esas cosas, así como la maestra esa, solo es demasiado grande todo acá. Si le tienen un terror a como las cosas que son más grandes que ustedes, este juego es excelente para eso, miren. Creo que llevo ahí, ¿verdad? Sí, ok. Vamos. Ahí está. No te caigas, no te caigas. ¿Sabes qué? Por seguridad, por la seguridad de todos, te pongo aquí, ¿sí? ¿Cómo demonios te bajo? No, no, no lo puedo bajar. Creo que solo lo van a ignorar. Un cerebro, ¿qué? ¿Qué demonios? Okay, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? No sé si tengo que saltar ese arpón. Parecería que sí. Así que lo voy a intentar. Bueno, algo tuvo que haber hecho esto. Ah, hay un botón ahí. Quizás tuve que haber botado algo como para pegarle a ese botón, ¿verdad? Tal vez esta jarra me eche la mano aún. Vamos, tú puedes. Tú puedes, jarra. ¡Ah! Ni siquiera se. Ni siquiera sonó como el de eso de romperse. Ok, vamos de nuevo arriba entonces. Ok, cerebro, si es que eres un cerebro. Ahí te ves. Esa cosa es lo que me va a ayudar, ¿sí? Eso no, no se rompió. Uf, Dios mío, si es de verdad. Ok, uf, 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 uf. ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué es eso? ¿Son ranas? Eso es un cuchillo, ¿verdad? ¿Puedo cruzar? ¿Sí? ¿Puedo cruzar? Ya hubiese cruzado, lo sé. Pero no sabía si eso iba a ser. Ok, creo que prefiero que se vaya de aquí. ¿Vieron la puerta?
Está como bugueando, la verdad. Ok, vamos, 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 vamos. De hecho, voy a animarme a cruzar desde este lado. Podría haber cruzado por pocos, joder. No haga ruido, no haga ruido, no haga ruido. Hay manos aquí. Cerebros. Ranas. ¿Qué hace esta persona? ¿Cuál es su torcido pasatiempo? Así como todos los que te despiden aquí que tienen, suelen tener esos torcidos pasatiempos. No sé si... Uf. Digo, no puedo cruzar ahí. Oh, sí puedo, olvídelo. Pero no me ve aquí. Todo esto, sí. Estas no, esas cosas que no sé qué son, pero parecen otros tipos de órganos. ¿Puedo abrir la puerta? No creo que esta chica se va a quedar aquí. Sí, me imagino que va a extender su cabeza. ¿Qué está haciendo? Me había visto. Solo quiero como salir de aquí. Ya vi hacia dónde tengo que ir. Dios, ok, me perdió. Ya vi hacia dónde tengo que ir. Uf, esto va a estar horrible. Yo no puedo cruzar ahí. Claro que no. Recuerden que esta señorita es tiramiento. Me va a ver lo primero que... Tengo que como romper algo quizás. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un cuerpo humano. Con órganos, literalmente. ¿Para qué? Para su clase. Yep. Solo quiero... Vamos, solo cáete, solo cáete. Quiero botarlo como para hacer ruido, pero... ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Va a tener que tirarme! ¡Joder! Me agarró. ¡Wow! Es como una serpiente esa. Hice mucho ruido esta vez. ¡Me lleva! Tiene que dar la vuelta, tiene que dar la vuelta. Creo que es cuando corres, ahí es cuando te detecta, digamos. No me vas a dejar tranquilo, ¿verdad? Y vamos a cruzar aquí, pacífico. ¿Todo bien? No, 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 ok, no lo tires. Y vamos a hacer esto así. No te voltees, no te voltees. Agarra la otra pieza. ¿Esa? Esa, exacto, esa es la que te falta, mira. Uf, no sé qué pasó ahí. Oh, me lo puse más difícil aún. Voy a tener que hacerla la difícil. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su malévolo plan que está trazando ahí? Un círculo. Wow. Fascinante. No me importa. No me importa. No me importa. Solo corre, vamos, corre. Corre, 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 corre. ¿Qué alcance tiene? Ok. Doña Culebra. ¿Cómo le vamos a hacer esta vez? Sinceramente, a ver, creo que estoy queriendo pasarme demasiado de lanza. Vamos a solo movernos aquí a la derecha, ¿sí? Aquí. No, personaje, aquí, 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 aquí. Ahí, exacto. Ok, camuflájate. Camufléate. Uf, está agarrando algo de acá. Vamos, vaya, ¿a dónde está yendo? Bueno, aquí no me mira. Así que perfecto para mí. Crucemos acá. Ay, 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 ay. No sé por qué, pero presiento de que en esta me va a escuchar. Es mucho ruido. Un salto es demasiado. ¿Qué está haciendo? Un lavatrastos o algo que haga ruido.
Quiero cruzar, pero no me atrevo. Oh, esto se puso peor. ¿A qué viene aquí? No hay nada aquí. Siga, sí, siga. Que ese salto estuvo perfecto. Por favor, no se voltee ahorita. Ahí está. Un poco más, un salto. Eso es todo lo que necesito. Solo. ¿Qué está haciendo? Ok, sí me da tiempo. Vámonos, vámonos. Por si acaso. No, de una vez. No quiero que venga. Sí, si viene, de todos modos estaría muy trabado. Va a venir, ¿verdad? No, está allá. Ok, no me ha visto. Solo, vamos, 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 vámonos. Más muñecos de estos. Madre mía, esta escuela está llena de un montón de cosas que... Terror, así de simple. ¿Sí? Terror. Mostraron todo esto de los niños aquí, como en esta escuela, así peleándose y todo eso. Realmente es de lo. O sea, yo imagino que uno cuando está en la escuela no se da cuenta de muchas cosas así, pero ya cuando estás en un punto de perspectiva así distinto, ya ves todo así. Entonces es como, digamos, lo mismo ilustrado de otra manera. Pero es que todos estos son como. Son unos títeres, son macabros y todo. Y después está la maestra o la directora o lo que sea, que es. Una cosa muy terrorífica también. Eso del cuello me agarró por sorpresa. Me agarró varias veces por sorpresa, como vieron aquí. O sea, realmente está bueno, ¿sí? Pero voy a tener que, creo que dejarlo hasta acá porque ya se alargó un buen poco y no sé cuánto de nuevo falte. Como de nuevo lo dije, pues no, este juego no lo conozco bien. No, no los conozco para nada, mejor dicho. Y hasta ahorita lo estaba disfrutando bastante, ¿sí? Me gusta el terror que te mete esto. Es como más que todo con suspenso, ¿sí? No es cuestión de jumpscares o cosas así que te salen de la nada y por eso vas a saltar de tu silla o algo así. Sino es más como un terror psicológico. Y está muy bien ejecutado. Pero sí, entonces como dije, voy a pasar a dejar este video hasta aquí porque no tengo idea de cuánto más quede, pues, de nuevo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a suscribirse. Les mando muchísima energía, les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Gracias por verlo hasta el final. Adiós.